de Moros, la hemos visto en la costa atlántica, hemos hablado todo un poco. Bienvenida a la cordillera, disfrutando del lago y su entorno. Sí, feliz, la verdad que estar otra vez acá en la segunda edición de Cocina de los Lagos para mí es un placer, apoyando principalmente a Mavi, que es una gran cocinera y una gran laburante y remadora por la gente de acá del Paralelo 42, así que esto es un pedacito mío también, porque es parte de una Argentina a la cual todos pertenecemos, y digo que no tiene que haber fronteras entre provincias y que tenemos todos que salir a difundir lo que hay en nuestro país, y sobre todo acá en la provincia de Chubut y en la cordillera, imperdible. Bueno, hablábamos con Daniel ayer, el campeón mundial del choripán, y hablaba de esta recorrida que están haciendo por el país rescatando los sabores de la abuela. ¿Te acordás cuando hablábamos de los aromas de la casa? ¿Con qué aromas te encontraste aquí en Puebla? Los aromas de infancia, principalmente por la naturaleza, ¿no? Que me hace acordar cuando los domingos agarrábamos, mis papás agarraban el auto, la mesita del camping esa que se apilaba con las sillitas, e ibas a algún lugar natural y hacías un asadito o una cocina y la torta después que hacía mi mamá para el mate, y me parece que eso es lo que estamos necesitando, ¿no? Como volver a las raíces y volver a encontrarnos con eso que fue lo que nos formó y es lo que después nos ayuda en la vida como personas, ¿no? Y a poder nosotros seguirlo e inculcárselos a nuestros hijos, que no hay que perder la reunión alrededor de la mesa, el cocinar, con las cosas simples. Hay que apagar los celulares para poder pasar tranquilos. Obviamente. Los celulares habría que poner una canastita o algo en la puerta y no dejarlos pasar y respetar ese momento, ¿no? Porque cuando vos te conectás con el otro, con la familia, con un amigo, con quien estés en la mesa, es como que después, no sé, a mí me pasa que estoy con un amigo y realmente estoy conectado con esa persona y estoy feliz, estoy como si hubiera hecho, no sé, como si hubiera tenido, no sé, un día de vacaciones. Buen almuerzo. Buen almuerzo, exactamente. Rosana Vera, la titular de turismo de aquí, de Lago Puelo. Qué placer estar flanqueada por dos chefs de la puta madre. Sí, qué placer enorme. Y doy fe, como dice Silvia, de la nobleza y la generosidad de Mavi, que es un gusto siempre compartir con ella distintas actividades con las que hemos estado también haciendo, porque bueno, la fiesta del bosque también. Así que bueno, felices porque nosotros aportamos un granito de arena, pero todos cosechamos un montón porque somos realmente el mejor resultado de lo que cada uno pone, ¿no? Bueno, y finalmente Mavi Jaichenko, que es la localía hecha persona aquí, ha trabajado muchísimo en esto, pero te lo tengo que decir de frente, se lo dije a Juanito, lo odio, hace 20 minutos que lo conozco y ya lo odio, y te odio a vos por haberlo traído. Las veces que hago un penado para hacer un asado con la parrilla, viene el chabón, te cuelga un corderito de un hilo y te hace un asado. ¿Viste? No, es... tenemos que hacer todo de vuelta. Sí, hay que escribir el libro de nuevo. Pero bueno, de la Patagonia para cocinar. No te quedaste atrás. Te trajiste una maquinola loca con unos pavos que están siendo la atención de todos. Le tengo que agradecer a Carlos y a Mavi Gigli, que son los dueños. Él es el creador de la maquinola esa loca, está re buena. Y aparte él es el que nos trajo los pavos, él es el criador de los pavos de acá del Escondite del Duende. No, genio. Pavos criados en libertad. Pavos criados en libertad, eso es lo más, tienen otro, eso es lo más lindo de acá, que es lo que estamos intentando hacer, trabajar con productos de acá y orgánicos. Este es un pavo orgánico, realmente es un pavo orgánico. Bueno, a mí muchas veces me han dicho pavo no orgánico, pero bueno, Silvia, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? Mira, hoy no me toca cocinar, hoy vengo a acompañar acá a los amigos que van a estar cocinando para Cocineros Argentinos, y sí, mañana voy a estar cocinando ahí en la plaza, voy a hacer como varias recetas en una, pero voy a hacer una masa, voy a hacer unos raviolones. Y la masa va a ser de harina integral con semillas de lino molidas, que son espectaculares. Una masa 100% integral y van a estar rellenos con un cordero braseado, que Mavi ya me consiguió el cordero hoy a la mañana, estuvo ahí corriendo. Corre por todo, es una genia total. Vamos a cocinarlo con mucho tiempo para que tenga más sabor, eso va a ser el relleno. Y también unas gírgolas salteadas utilizando todos los productos locales, pero con esa vueltita de tuerca que estamos ahora todos necesitando de la cocina saludable, de un poquito más de semillas, así que tomando conciencia de nuestra alimentación.
sos muy buena docente, porque a través del teléfono le enseñaste a mi hija Ángeles cómo hacer la tarta de acelga, así que sale espectacular. Bien. Mañana la gente, bien, inclusive Ángeles, que quiera ir a aprender a hacer, sí, estos preparados, ¿pueden acercarse? Sí, pueden acercarse y que vengan, y seguramente los voy a hacer subir conmigo al escenario a cocinar, que es algo que me encanta, que la gente participe y que se dé cuenta que es fácil cocinar. En realidad no es difícil, no es difícil, es poner un poco el corazón, un poquito de técnica que se las podemos dar nosotros, pero después es animarse y es todo prueba, ensayo y error. O sea, los grandes cocineros, siempre el gato Dumas, rescato algo que él decía y que creo que eso fue como motivador para, e inspirador para muchos cocineros. Un cocinero no nace, se hace. ¿Y dónde se hace? En los fuegos, en el trabajo, en que no se te caigan los anillos para hacer lo que tengas que hacer. O sea, empezar y que te dé gusto hasta si tenés que lavar un plato. O sea, que muchos pasan, que muchos chicos se piensan que estudian cocina y que ya son grandes chefs y dicen, no, yo no lavo la zanahoria. No, no, chicos, por favor, a lavar la zanahoria, a pelar las papas. Y donde más se aprende es a veces estando en la bacha, observando a quien tenés al lado que tiene un poquito más de experiencia, y con esa humildad podés llegar a donde quieras. Pero básicamente es actitud y mucha humildad en la cocina para aprender y para poder llegar lejos, acá, al Lago Puelo. Cuánta simpleza, y pero cuánta realidad, ¿no, Rosana? Exactamente, cuánta simpleza. ¿Le gustó? Cuánta, todo, me encantó, incluso, que es cierto, cuando comemos en la mesa, hacer esta conexión es maravilloso, pero es real. A veces no estamos tan conscientes de eso. Me vino bárbaro que lo dijera. La verdad es que, bueno, por eso también la humildad de todos los cocineros, grandes cocineros, la humildad que tienen, eso es maravilloso. No, y aparte hay un gran cocinero acá que se llama Danilo Ferraz, no sé por dónde anda, por allá. Es un grande, hace unas pizzas, hace unas cocinas, y él siempre dice, yo aprendo de ustedes. Y yo le digo, Danilo, sos un grande, y eso está buenísimo, creo que todos aprendemos de todo. Y algo que me parece que también hay que rescatar en esto de la conexión es que cuando nos encontramos con un plato de comida, por lo general por la vida, por el estrés, porque estamos apurados o porque vamos a llevar a los chicos al colegio, no sé qué, no, comemos sin pensar en lo que estamos comiendo. En cambio, si vos tenés un plato de comida, lo más simple que tengas, si tenés, no sé, un plato de verduras, pensar en ese momento, y es un ejercicio que las mamás y los papás se lo pueden hacer a los chicos, ¿no? Pensar. La persona que se tuvo que levantar a la mañana para poner la semilla, esperar el tiempo que crezca, el cuidado, el riego. La persona que se levantó a la madrugada, lo cosechó. ¿Cómo subió? Imaginarte todo el proceso del productor. ¿Cómo lo encajonaron? ¿Cómo pasó el flete? ¿Cómo llegó a Buenos Aires? ¿Cómo lo tenés en tu mesa? Y desde ese lugar, una vez dije esto y me dice, bueno, pero yo lo pago. No importa eso. Importa el agradecimiento desde adentro en pensar en la cadena que hay atrás y el cuidado para que vos puedas comer ese producto. Y me parece que si tomamos conciencia desde ese lugar que el alimento es vida y que hay mucha gente atrás que labura en eso, me parece que nada, nos hace como mejores. No sé, hay como un despertar de conciencia. Pruébenlo porque es genial. Cuando yo a veces me siento con una lechuga y empiezo a pensar y agradecer, gracias, porque el tipo se levantó sola, es su trabajo, pero lo hizo, y yo puedo tener en mi plato sin esfuerzo ese plato de comida. Pasa por ser agradecidos. Chicas, y le agradezco yo a ustedes, a Mavi, principalmente también, por el trabajo que hace para que el Lago Puelo pueda participar de esto que es impresionante. Sí, la verdad que sí. Y por lo que veo, me escucharon en la radio, empezaron y la verdad que estoy agradecida. Ojalá, con todo esto que contó Silvia, ojalá puedan más chicos descubrir este oficio, que está bueno. Los invitamos a eso. Y quiero recordar que mañana vamos a estar en la plaza todo el día. Ahí se van a hacer todas las... Hoy, desde el perdón. No, yo iba mañana. Ustedes van a trabajar. Desde hoy, a partir de las 5 de la tarde. Mañana, desde el mediodía, todo el día con clases, el camino de los productores y artesanos. ¿Qué más? Los puestos. Y el domingo tenemos el almuerzo solidario para los bomberos. Todo lo que recaudemos van a hacer para los bomberos voluntarios del hospital. Y después va a haber clase para chicos. Bien. Bueno, hay que aprovechar. Y los stands de comida, la gente puede ir a comer. Yo aprovecho la oportunidad para sumar todas las otras actividades que se
también se crearon en función de este ensamble que se hizo de tres fechas importantes, que van a ser también un desfile cívico, el homenaje por Malvinas que empieza esta noche. Tenemos también un baile, una lotería familiar y tenemos muchísimos números artísticos, muchísimos, de todo el caudal que tenemos en nuestra zona, que es maravilloso, y todo lo que va a venir también. Yo quiero sumar algo que nos enteramos hoy a la mañana por un mail que me llegó particularmente de alguien muy conocido, que está trabajando con un senador de la provincia de Chubut, y esto para Mavi, porque creo que esto es un regalo impresionante. Se ha presentado un proyecto de declaración de este evento como de interés nacional e internacional, así que está presentado en el Senado, así que Mavi, Miguel, Ángel Sosa, felicitaciones, porque solo los que somos muy amigos y los conocemos y sabemos y estamos durante todo el año conectados y hablando mucho, sabemos el esfuerzo y el trabajo y nada. Y eso también es porque son buena gente, o sea, puede ser buen profesional, pero si no sos buena gente, no tenés buen corazón y demás, no se llega. Chicas, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.